Me gustaría compartir con todos vosotros algunas de las técnicas y ejercicios que a mí personalmente me han ayudado en el desarrollo como bajista. Espero que lo disfrutéis. Me gustaría comenzar con la técnica de mano derecha, donde recomiendo deberíamos dedicar un esfuerzo especial para conseguir una pulsación de lo más consistente y precisa posible. Podemos utilizar la técnica de un solo dedo a lo Rudy Sarzo. Clásica técnica de dos dedos. Notad que cuando más cerca del mástil tocamos, más grave y consistente suena. Cuando más cerca del puente, más agudo y percusivo. Después podemos utilizar la técnica de tres dedos a los Steve Harris, que consiste en un ataque de tresillos en esta dirección. Después tenemos otras técnicas de tres dedos, como la de Billy Sheehan, que consiste también en un ataque de tres dedos en la misma dirección, pero sobre figuras binarias, por lo que cada vez que comencemos el compás, comenzaremos sobre un dedo diferente. Empezamos por el anular. 1, 2, 3, 4. Ahora el dedo corazón. 1, 2, 3, 4. Y finalmente el dedo índice. 1, 2, 3, 4. Yo recomiendo que para reforzar esta técnica acentuamos siempre el primer dedo de los cuatro golpes. Deberemos aplicar esta técnica a través de todas las cuerdas. Y descendente. Después lo combinaremos. Ejercicio para practicar la técnica de los tres dedos. La utilizaremos sobre una escala mayor con dos pulsaciones por nota. Cada tres dedos que yo utilizo para conseguir una pulsación diferente sobre figuras binarias consistiría también en el uso de los tres dedos, pero con una secuencia par, o sea, 2 y 2. Utilizaremos anular, índice, corazón, índice. Podemos introducir un cuarto dedo como el meñique. El problema de este dedo es que es bastante débil y es bastante difícil conseguir una consistencia en la pulsación, pero es efectivo en figuras bastante rápidas. (Risa)
2 introduciendo el pulgar, que viene un poco de la técnica clásica de guitarra. Otra técnica de la mano derecha es el muting o tamping, que consiste en el muteado o apagado de las cuerdas colocando la palma de la mano derecha muy cerca del puente. Estamos muy acostumbrados a ver a los guitarristas en esta posición. Nosotros utilizaremos una técnica similar, pero pulsaremos con el pulgar y el índice. Es importante también desarrollar la fuerza de la mano izquierda, para así conseguir una fuerza en los tendones y músculos de la mano izquierda y podernos movernos con facilidad a lo largo del mástil. El ejercicio más clásico consiste en pulsar 4 trastes seguidos por cuerda. En el siguiente movimiento no moveremos ninguno de estos dedos excepto el que necesitamos. Y así progresivamente. También es aconsejable practicar la mano izquierda sola, sin la mano derecha, para poder así concentrarnos más en la fuerza que ponemos en la mano izquierda. Otro ejercicio que nos ayudará mucho en la fuerza de la mano izquierda es el siguiente. Y no atacamos, sino es más bien un ligado, un pull-off, como cuando hacemos un trill. Vamos a tocar brevemente el tema de los armónicos. En numerosas ocasiones me han preguntado si utilizo algún efecto o alguna técnica especial para conseguir unos armónicos efectivos. En realidad, no. En ocasiones el compresor ayuda a realzar algunas frecuencias, pero no siempre es necesario para producir armónicos. La base de los armónicos se basa en la calidad armónica del instrumento y el sustain, tanto así como la ejecución de ellos. Podemos encontrar diferentes tipos de armónicos. Los armónicos naturales, que se encuentran en diferentes zonas del mástil, los cuales conseguiremos rozando ligeramente la cuerda y pulsando. Los armónicos percutidos. Y los armónicos pellizcados. Vamos a ver cómo los efectos pueden realzar los armónicos. En este primer caso no utilizaremos ningún efecto, sin compresión, sin distorsión, nada, solo la riqueza armónica del instrumento. Ahora introduciremos el compresor. Y ahora un poco de distorsión. Vamos a ver la técnica del sweep picking en el bajo. Inicialmente es una técnica para la guitarra eléctrica, que consiste en barridos veloces hacia abajo y hacia arriba, normalmente aplicados sobre arpegios. Vamos a ver las diferentes maneras para adaptar esto en el bajo.
Otra manera de hacer el sweep picking es utilizando los tres dedos, pulsando de la siguiente manera. Pulsamos las tres primeras notas, atacamos, tapping, pull off, barrido, barrido. De esta manera podemos conseguir interesantes arpegios. Thank you.